Dice, se considera el recinto del plano situado en el primer cuadrante limitado por la recta igual a 4x igual a 8 menos 4x y la curva igual a 2x menos x cuadrado. Dice, realiza un esbozo de dicho recinto y calcula su área. Yo lo siento, pero yo tengo que ver dónde se corta. Vamos a ver. 4x igual a 2x menos x cuadrado. Por lo menos para saber por dónde la tengo que dibujar. Esto sería x cuadrado más 2x igual a 0. Esto tendría soluciones. X igual a 0. Y x igual a menos 2. Esta no me sirve porque dice que es el primer cuadrante. Y la otra sería 8 menos 4x igual a 2x menos x cuadrado. Me queda x cuadrado menos 6x más 8 igual a 0. A ver lo que da. Da 6 más menos 2 partido 2. 4 y 2. Entonces, voy a dibujarla y voy a calcular el vértice de esta, que sería menos b, sería 1. Y sería una cosa así. Solo me interesa el primer cuadrante. Así que sí, luego tendría que hacer el punto de corte entre estas dos. Que es 4x menos igual a 8 menos 4x. Queda 8x igual a 8. X igual a 1. Puedo dibujar estas dos. Vamos a ver, 4x pasa por el 0, 0, para 1 vale 4, esta mañana. Y esta para 1 también vale 4, es decir, que se cortan aquí. Y para 2 vale 0. Y tengo esas dos ya. Y ahora la parábola tiene vértice en el 1, que para 1 vale 1. Le dicen el primer cuadrante. Para 1 vale 1, para 0 vale 0 y para 2 también vale 0. Pues esa es la figura que tengo que calcular. Pero como esta recta es distinta de esta, tendría que hacer la integral de 0 a 1 de esta que es 4x menos la parábola menos 2x más x cuadrado más la integral de 1 a 2 de esta que es 8 menos 4x menos la parábola menos 2x más x cuadrado. Este trozo es esta recta 4x menos este trozo. Y esta es 8 menos 4x menos este trozo.